Así es, hoy mientras me estaba bañando pensé en ti, Corocito. De verdad. Y decidimos hacerle un pequeño homenaje a Corozo. Soberana la va a ser igual. Vamos a ver si esta vez es el pin. Señores, bienvenidos a una nueva caja misteriosa. Y sí, sin Corozo, nada va a ser igual. Lo extrañamos mucho. Me da mucho guayado ver la cocina sin Corozito. Es triste, pero bueno, también es parte del juego, ¿no? Él es el octavo que se va. Mañana puedo ser yo, y así sucesivamente. Quedan pocos, ¿no? No. 14 de 22, quedan pocos. Pero hacemos como por 50. Uno a uno, como soldaditos de plomo van cayendo. Pues amigos, no sé cómo el jueguito. Esa frase no te van quedó linda. Uno a uno, pero ¿qué hacemos? Estamos en una competencia. Necesitamos solo un ganador. Paula tiene clara, así es, en este juego van cayendo uno a uno, así es, papi, es la realidad. Querido Ramiro, ¿cómo te sientes hoy en esta nueva caja misteriosa? Ya me gustan, me parece un atractivo bien especial, es un reto personal también. Puede ser cualquier cosa, no sé, un molino para pasta o una carta. Ese enigma se me ha convertido en algo a favor. Lo bueno de la caja misteriosa no es saber qué tiene la caja misteriosa. No importa lo que sea. Y a ti te gustan los platos que no se sabe qué hay adentro, entonces todo es una sorpresa en tu vida. Incluso... Ya la amo. Es más, me la quiero llevar para la casa. Bueno, esperemos que no te la lleves muy pronto. A mí me gusta la caja misteriosa. Puede ser muy divertido o aterrorizante. Me encanta porque además las cajas misteriosas sí que lo invitan a uno a la creatividad. Señores, hoy tampoco hay pin de inmunidad de ventaja. Ya no importa. Solamente juega y crea. Hoy quiero que la caja misteriosa tenga algo mexicano, que me pongan mi aguacatico, que me pongan mi maíz. Hoy, para que vayan pensando mientras estamos charlando, todas las cajas son diferentes. Cris. Clau. ¿Quisieras cambiar con alguien? Todas las cajas son distintas. ¿Uno para qué va a cambiar si uno no sabe qué es lo que tiene? No. ¿Hay unas poderosas? No, Clau. Si llegué acá, pues... veré qué hago. Tatán, ganaste la última ventaja de la caja misteriosa. ¿Hoy te la vas a ganar? Voy a trabajar muy duro para que eso pase, Clau. Más duro que el resto. No puedes hacer un plan. Tienes ni idea qué va a pasar, pero algo divertido va a pasar. Nos enfrentamos a menos competidores y más capacitados, porque va quedando como lo mejor. ¿Qué quisiera? MasterChef Celebrity, hoy, 8 de la noche, Canal RCN.